Good evening. We just about to start a class. So right now is 5 minutes to 8. So I'm just waiting for the people gain into the class today. So let me. Just mute for a while. Thank you, Oscar, just to join us.
Oscar, ¿podría activar la cámara, por favor, y el audio? Ok, ya son las 8 de la noche y al menos ahorita ninguna estudiante ha entrado. Entró Oscar Rodríguez, el cual estaba revisando la lista y no lo tengo en la lista oficial. Probablemente se equivocó de grupo. Ok, estoy, ya son las 8:01 y nadie ha entrado todavía. De compartir la pantalla para ver si ese es el problema, que no puedan entrar, porque no he recibido ningún mensaje de que tengan problemas en entrar. Que 8:02 en mi reloj de mi computadora. Good evening, Erica. How are you today? Erica está en mute. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine. You? Good. Thanks for asking. Okay. We're going to start the class because right now is 8:03. So what we're going to do right now, we go over to what we're going to present today. And today is, thank you for joining us, Tatiana. Okay, today we're going to go to videoconferencia number 9. We're talking about your company vocabulary practice. Okay, so what we're going to do is we're going to review the things that we are going to, that we, excuse me, cover last 2 days. We go over to vocabulary and create some conversations. Okay, we have the class objective for today. So at the end of the class, you as students will be able to talk about your company by using the vocabulary covered in the previous session. So we're going to make a little review what we cover, the vocabulary we cover in those sessions. Okay, as agenda, we go over to the warm-up. We're going to recall the grammatical structures we cover in class. We are going to go over to the discussion and conversation. Thank you, Flora, for joining us. We're going to go to over to the conversation and practice, and then we're going to role play those conversations. We go over once again to the simple past, and we go in deep, just no questions exercise. And at the end, we are going to do a warm up. We're going to do a review about the whole class. Okay, as of now, what we're going to do is you as Erica, Tatiana, and Flor, you're going to discuss, we're going to discuss together the structures that we cover last class. OK,
Okay, so you need to create a brief explanation of what we cover and some example of them. Vamos a crear una pequeña explicación de la estructura gramatical que hemos visto and some examples, right? So we're going to go over to that. Good evening, Joel. Thank you for joining us. Good evening, teacher. Okay, so we're going to do right now, we're going to work in pairs. Okay, vamos a trabajar las estructuras que estuvimos viendo el día de ayer y algunos y crear algunos ejemplos. Okay, a cada pareja le voy a asignar una estructura gramatical. Por ejemplo, we're talking about Tatiana and Erika. You're talking about the past tense, simple past tense and just no questions. Joel and Floor, you're talking about the information questions in the simple present. Okay, vamos a hablar, Joel y Flor, de las preguntas abiertas en presente simple. Tatiana y Erika van a hablar de las oraciones o la estructura gramatical del pasado simple. Okay, I will share this and I will create the couples. We have Joel and Floor. Then we have Erika and Tatiana. Okay, let's do this. I will give you 10 minutes in order to do that. 10 minutes, please. Then you have to explain the structures. Explíqueme bueno, primero cómo es esta cuestión. Ajá. Preguntas abiertas en presente simple. Fíjese que ayer estuvimos viendo las preguntas, pero en pasado. Y yo no estuve el lunes. No sé si el lunes, viernes o el presente. Pero las del presente las vimos en el seminario anterior, dijéramos. Que era utilizando el do. Va primero el sujeto, después el verbo y después el complemento. Ajá, es la estructura. Ajá. Subject más verbo más complemento. Ok, ¿me escuchan? Joel. Sí. Sí. Lo que van a hacer es hablar de lo que vimos el lunes, Joel. Quiero ver. ¿Cuándo fue la clase? El lunes fue que hicimos el diálogo. Permítame, quiero ver, ayer fue miércoles, ¿verdad? El martes. Martes. Lo que vimos el martes. Martes. Fue el presente simple. Presente simple, el uso del do y el das. El uso del do y el das con las preguntas abiertas. ¿Cómo utilizamos eso? ¿Cuál es la estructura que para formar una pregunta abierta? Acuérdense que les mencioné que WH word, después es el auxiliar, do or does, después el sujeto, verbo y complemento si hay. Entonces tienen que mostrar la estructura, para qué sirve esa estructura y dos ejemplos. Es esto, no sé si lo puede ver. Yes, that is. Yo le tomé captura el martes. Eso es. Exactamente, exactamente eso. Eso. That's correct. Okay, work on that. I will move on to the next group.
Vaya, pues, en teoría le entendí que también vamos a explicar, ¿verdad? Ajá. Explicar que en las preguntas abiertas en presente simple se utiliza. Yes, I went. Ay, teacher. Yes. Solo vamos a hacer preguntas utilizando el pasado simple, pero utilizando el did. Yes. Tiene que darme la estructura, tiene que explicar la estructura, cómo se forma la pregunta y para qué sirve. Ah, ok. Y dos ejemplos de esa estructura. Ah, ok, perfecto. Ok. Gracias. Y las respuestas podrían ser cortas. Yes, I did. Sí, son cortas. Generalmente cuando es una pregunta de sí o no, una pregunta cerrada, son cortas. Son de sí y no. Yes, I did. No, I didn't. Or yes, she did. No, she didn't. And so on. Ok. Ok. Entonces la estructura es, primero va el auxiliar, luego va el sujeto, el subject. Más el verbo y el complemento. No, ahí con esa estructura podría ser. No sé si ya hicieron alguna pregunta usted. No, empezando, vamos. Hombre. Sí, porque ahí podría ser algo normal, what time is it. Acuérdense que what time is it es siempre presente, pero estamos utilizando otra estructura, que es el verbo be. Acuérdense que vamos a utilizar do or does. Ah, ok. Por aquí también hay una teacher. Yes. Si preguntamos how did you, ahí en how did estamos diciendo cómo, o cómo fue o cómo sería. Okay. Acuérdense que las el did es el pasado. Work, el did es pasado. Ahorita nada más la estructura que van a utilizar es el presente simple. Ejemplo, ahí está lo que tiene Flor compartiendo. What does, o for example, what does José play on Sunday? Ok, entonces sería la respuesta, he plays basketball on Sunday. ¿Por qué vamos a utilizar does? Porque estamos hablando de alguien más. Una tercera persona. En la pregunta no cambia el verbo, ¿verdad? Solamente en la respuesta. That's right. Yes. Ok, sería entonces, what does, José dijo. José play. On Sunday. O sea, ¿qué es lo que juega José los domingos? That's right. Ajá. Y la respuesta que haría, él juega basketball. He plays basketball. Yes. He plays basketball. That's correct. Solo se le agrega la S, ¿verdad? Y cambia por I normal. That's right. La otra pregunta es, podría ser with do. Where do Jose play? Where do Jose play on Sunday? Acuérdense, aquí está, aquí no hay donde perderse, porque ahí lo que está compartiendo Flor está cabal lo que tienen que ir poniendo abajo. WH word puede ser what, who, where, how, when, why, which. El auxiliar do or does, sujeto ya sea nombre o pronombre. El verbo va a ir en su forma normal y el complemento en este caso que sería on Sunday. ¿El which qué significa? ¿Cuál o qué? Which. Desear, querer. ¿Cuál o qué? Yes. Which. El which. Okay. Which, el yes. El wish. El wish con S-H. Mm-hmm. That's right. Es lo que usted dijo.
Sí, 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 yo me había equivocado. Don't worry, that's fine. Okay, continue, and I will teacher, move on. Yes. Cuando ya se conjuga el verbo play, ya es plays, pero pasa a ser la I, pasa a ser, perdón, la Y, pasa a ser I. No. O solo le agrego eso, la S. Eso es nada más en el pasado. Pero como en este caso, played es un verbo regular, solo le vamos a agregar ED. El ED. ED, that's right. Pero en el pasado, pero como este es simple, presente Tente, simple. Solo la S. Ajá, ok, solo la S. Ok, very good. I will move to the next group. Thank you, teacher. Welcome. Girls? No, no. Oh, okay. No. Sí, para obtener información específica, en un tiempo, en un pasado determinado, o en un tiempo en determinado. Tiempo pasado. Pero no, no tiempo determinado, no, porque está hablando de pasado. Tendría que ser en tiempo pasado. Sí, pero tiempo que ocurrió en tiempo específico, o sea, sabemos cuándo pasó. Uh-huh. O lo dejamos así como lo teníamos. Yo creo que mejor así, porque así nos estamos complicando más. Entonces solo vamos a poner el de ecuación. Y la oración, ¿verdad? Did you go to work? Y la respuesta solo sería yes, I did. Y otra oración, otra pregunta. Si ponemos did she, o sea, en vez de como para usar otro sujeto. Uh-huh. Podríamos poner se puede decir did she, teacher. Yes, did she. El sujeto. Mira, acuérdense que el did va a ir para todos los todos los pronombres. Vamos a poner did she play basketball. Yes. Basketball. Vamos a poner no, I didn't. No, no, she didn't sería, ¿verdad? No, she didn't, si es negativo. Good day, Jenny. Good evening. Thank you for joining us. Good evening, teacher. Sorry, I'm late. Don't worry, that's fine. Okay, Jenny, we're reviewing the structures that we covered yesterday and the day before yesterday. Right now with Tatiana, Erika, they are talking about the yes, no question in past. So you're going to discuss what is it for and some examples. Okay, so I will move on to the next group. El teacher empezó la clase. Hello, hello. Hola. Ahorita la acabo de agregar porque hasta ahorita me aparecía. ¿Sí? Ahí estaba viendo y entró primero Jenny y la agregué al otro grupo y después me apareció usted, por eso es que hasta ahorita la voy agregando. Ah, vaya, gracias. Okay. Don't worry, that's fine. Ok, Julia, solo a grosso modo estamos... ustedes van a hablar sobre el presente simple, preguntas abiertas, la estructura, para qué sirve y cómo se forma y cómo se llama, algunos ejemplos, dos ejemplos de la estructura para que se vaya uniendo al grupo. Bueno.
Teacher. Yes. Con el who, en teoría directa es quién, ¿verdad? Sí es. Entonces, para armar una pregunta, who does quedaría entonces, ¿verdad? Who, ajá. Who does play at night? No, tendría que llevar el sujeto. Ajá, es que eso es lo que, por eso que me está costando, porque no. Who does, for example, who does Andrés give the hamburger? ¿A quién le lleva la hamburguesa? ¿A quién le di, ajá, a quién le da la hamburguesa? ¿A quién le da la hamburguesa? Acuérdense que dio, ahí si utilizamos, dio es en pasado, ahí tendríamos que utilizar did. Pero como es presente, does Andrés give the hamburger? ¿A quién le da Andrés la hamburguesa? Va. En este caso no se termina la pregunta con el with. ¿Con él? Con el with. O el with. ¿Con with? W-I-T-H. Ajá. No, porque no está hablando con quién, sino a quién. Ah, ok. Ok, por eso utilizamos who, porque es a quién. Ajá. Entonces pero sería... Si yo digo... Who does Andrés talk with? Ahí sí, who ¿con quién está Andrés? Hablando Andrés? Ah, talk Andrés. With. Ajá, talk with. Ahí sí sería with, porque es con. ¿Con quién? Con quién. Who does Andrés talk with? Ah, ok. Ajá, va. Excelente. Gracias, ¿estamos teacher. Claros? Ok, very good. Así, el like horchata. Okay, very good. I will give you 3 more minutes and then we join to the main room. Okay. ¿Cómo podría ser? Saber el pasado de... Teacher? Yes. ¿Podría ser eso? ¿El qué? ¿Para qué sirve el pasado, verdad? Ajá. Simple past. Yes. Hello. Yes, lo escucho. Mi conexión está mala. Hola. ¿Me escucha? Jenny, ¿en Tatiana? Yo sí. Yes. Erika, ¿me escucha? Sí, creo que Jenny. Jenny. Es que se quedó congelada, ella se quedó congelada. Quizás tiene problemas con el Inter. Uh-huh. No sé cuál es la pregunta que me estaba haciendo. Si podemos decir, como nos pregunta, ¿para qué sirve, verdad? Uh-huh. Hemos dicho, sirve para obtener información específica y saber el pasado de las personas o... No sé, no sabemos si decir de las personas o de alguien o de cosas. O... No, está bien, está bien. Como lo han puesto ahorita. Uh-huh. Entonces sería en not the past of the people. Yes, you know about people. Uh-huh. Past about people. You can say that. Hola. Uh-huh. Hoy sí, se le escucha ya. Sí, es que me perdí, el internet se me está fallando. Ok, no worries. Me estaba diciendo que Tatiana estaban poniendo que para qué se usa el pasado simple es para saber el pasado de las personas. Uh-huh. Y está bien, that's fine. Okay. Yes. Alguna cosa. Okay. Okay, I will give you 2 more minutes. 2 more minutes, please. And then we're going to join to the group. Okay. De comer? Ajá. On Sunday? For Sunday. On Sunday. For dinner. For dinner. On Sunday for dinner. For dinner. Creo. Sí. Así pegaría.
By, la respuesta quedó he eat pupusa. He eat pupusa. Ajá. He si nos pregunta cuántas, son como 16 las que se doble. He eats pupusa. Ajá. It's pupusa, yes. It's pupusa. Vale, entonces vamos con la otra, la que dijimos de who. Who. Pero esta la quiero hacer yo con primeras personas, o sea, con I, you, we, y en su defecto, they, va. Sí. Pero... Ah, entonces ahí sería who, y ahí usaríamos el do. El do, ajá, cabal. Acuérdense, who, en este caso, ¿qué sujeto van a utilizar? Eso es lo que estoy pensando, teacher, hacer, usarlo con el... con los primeros cuatro. Sería, porque no tenemos ninguna con esa. Con... Ok, very good. I, you, we, and they, that's fine. Who do I, who do you, who do we, o who do they. Si lo utilizan con esos, está bien el do. Very good. Entonces sería, who do you? Who do you? Ah, who do you visit? ¿Y ahí cómo sería? ¿Tú y quién es más? ¿O tú y quién? No. Who do you? O sea, aquí, es que la idea que tengo ahorita es de poner a quién visitas en verano. Por poner un ejemplo. Who do you visit? Ajá, who do you visit on el verano si se in, pierde in, el... Sería in. In. In summer. Ah, summer. Ay, tan fácil que estabas a palabra. Ah, sí, bien fácil. Pero no te la podía. Sí, no, sí me la podía, lo que no me acordaba. Ok, very good. Summer. Okay, so we are going to move on to the main room and then we're going to discuss those things. Okay. I think we all are in the... main room. Okay, very good. Okay, so first of all, are we going to go to Andres, Flor, Joel, and Julia? What did you discuss about the simple present information question? Can someone tell us what is it for and some examples? ¿Alguno del primer grupo? ¿Solo uno? I don't know if Joel Andres is going to explain that. Yeah, teacher. Okay, very good. Thank you, Andres. Okay. The first example. Okay. But does Andres eat on Sunday for dinner? Very good. He eats pupusa. He eats pupusas. Very good. Okay. La otra. Que era la primera que vos te enredaste. ¿O cuál era? La primera era Where does José Where does Sunday? Where does José play on Sunday? Okay, where does José play on Sunday? Very good. Y la respuesta es He plays on the street. He plays on, and okay, very good. He plays on the street. Very good. Yeah. Okay. So what is that? What is the purpose of the use of the simple present? ¿Cuál es el propósito para usar el presente simple? Explicar una acción. Okay, you explain basically explain an action. Explain an action, but in this case, is a daily activity, right?
Okay. So, for example, you take a shower every day, you eat every day, you play, not every day, but from time to time, o sea, cuando es de vez en cuando, okay, you go to work every day, okay, you sleep every day. So, that is the reason that we use the simple present, right? In order just to describe a daily activity. Okay, very good. Okay. What is simple the present? To describe a daily activity. Okay. Okay, what is the structure in order to form a WH question or information question in the simple present? ¿Cuál es la estructura que tenemos que seguir? Ah, the structure. ¿Me aflor? Está por ahí. Hello, hello. Hola. Miss Flor. Hola, la estructura. Ajá, yes. Por favor, ayúdenos ahí. Se utiliza primero el... Which word? Ajá. Luego el auxiliar. Yes. Luego el subject. El subject. Luego el verb. Y finalmente el complemento. Complement. Ok, realmente el complemento a veces hay y a veces no hay. Por ejemplo, en la primera oración, la primera pregunta que ustedes hicieron, the first question you ask is that where does Jose play on Sunday? On Sunday sería el complemento. El complemento. Right? En ese caso. En este caso no sería muy necesario, ¿verdad? Si queremos especificar un día de la semana o un tiempo en el presente, sería necesario el complemento. Pero si yo digo, where does Jose play? That's fine. Es más general. Si yo digo, on Sunday, es más específico. Ok, puede ir un complemento o no. Ahí depende de lo que usted quiera dar a entender. It depends on what you are telling us. Depende si quiere ser más específico. That's right. Okay. Very good. Very good job, guys. So an applause for them, please. Just for that explanation and those examples. Okay, and we have the other group, which is Erika, Jenny, Carla, and Tatiana. So what do you discuss about the simple past? Yes, no question. What is it for? Okay, the structure is auxiliar, así se dice. Auxiliary. Subject. The subject. Verb. And the complement. And the complement, very good. Yes. And used to obtain information. Information and know the past of the people. Okay, to know about the past of people or past activities, okay, it will be fine. Very good. Okay, what are the examples? The example number one, did you go to the office? Okay. And number two, she played basketball. She played basketball. Very good. Okay, if you see, there are just closed questions in order just to ask a specific information, right? And you answer yes or no. It depends of the subject. Yes, he, she, it, we, you, and they, we use did at the end. If it's negative, no, I, we, you, and they, he, she, it, didn't. We use, it doesn't change in that case. Very good, guys. An applause for them as well, please. Very good. Okay, so let's move on to the next part, and I will share
what is next? Okay, we go over to discuss in conversation. We're going to go over to page 27. And we're going to find, first of all, some words. Okay, the vocabulary that is on page 27, we are going to find in that puzzle. And after that, we are going to create a conversation using that vocabulary. Okay, this is regarding the conversation needs to be about the companies. Okay, and it could be also any topic if you want. Okay, I will share this one and I will share what I have in the book. Share this. Okay, got it here. Let me know if you find if you see the screen. Yes, you yes. See it? Okay, very good. So there are 10 words in this puzzle. So what I need you to do is that you need to look this vocabulary in here, okay, and this puzzle. So what we're going to do, we're going to work in pairs. I will create the pairs and you need to find the words. And then we're going to, you need to share the screen in order just to find that information. Okay, let me share this one. And I will create the groups, the pairs, excuse me. Okay, Andres is going to work with Julia. And we have, let me just do, okay, Andres is going to work with Julia and Erica is going to work with, let's see, Carla. Flor is going to work with Jenny, Anna, Joel, and Tatiana. Okay, let's find out the puzzle and then we're going to move on that. Aquí la tengo. Solo la comparto, ¿verdad? Sí. Esa es. Vaya. Quiero ver. Aquí tenemos que encontrar las palabras, ¿verdad? Sí. Sí, las palabras. That's right. Okay. Vamos a por la primera. Industry. Sí. Vamos a ver. A ver a dónde está acá. Aquí, aquí creo que está, mire Andrés. Oh, yo lo siento. Pero aquí no puedo cómo marcar. ¿Cómo no? Solo se va a ver donde está compartiendo pantalla. Hay un ¿sí? cuadrito arriba. Arriba donde dice ver opciones. Ya. Yeah. Ok, le da ahí y le da en anotar. ¿En esta, teacher? ¿Aquí en ese lapicito? Sí. Y ahí están las diferentes opciones. Quiero ver.
hay una cosita como lapicito que usted le circula así, a cabal, exacto. Así. Yes, that's right. Okay. Yeah. Espérame, teacher, que estamos adivinando aquí cómo vamos a hacer para subrayarlas a dónde están ubicadas. Ok, ahí es donde comparta una de las dos, comparta el libro, la pantalla del libro. Ajá, eso está haciendo Erika. Ah, ok. Uh-huh. Y a mí me está dando problemas mi tablet, que me está sacando de internet cada rato. Ya casi me trabó. Ahorita está. Ya me sacó otra vez. ¿Y esta cosa qué le pasa? A ver si tiene bien. Ok, ya. Ahí está. Arriba en la, Erika, en su monitor, no sé si está en el teléfono o en su computadora. En la computadora. Vaya, arriba en la pantalla, ahí va a encontrar, pon el puntero ya. Y le, ajá, va a salir una opción, como una ventanita. Ahí le da en anotar. Anotar, exacto. Y ahí, exacto, hay unos, exacto, eso. Y con eso lo subraya. Ah, ok. Vaya, branch. Uh-huh. Yeah. Very good. No, no importa, la cosa que se vea. que se vea que ha encontrado las words. Ok, the vocabulary. Ok, very good. En la segunda fila, pero está como al revés, donde está la G, ahí empieza hacia al revés. No sé si ya la vio. Y si se le va a hacer más fácil si alguien de las, si alguna de las dos comparte pantalla. Y cuando comparte pantalla, cabal, el arriba de la pantalla va a haber una opción donde dice anotar. Yo estoy en mi computadora, ¿cómo pudiera ser? Me paso al libro, ¿verdad? Ajá, comparta la pantalla de la página del libro. Ok, ahorita voy a ver cómo hago, permítame, que nunca lo he hecho. Vamos a ver. Ay, inglés corporativo, acá estamos. Ahora voy a irme aquí, vamos a ver. Voy a tratar de compartirla ahorita para que ya me dice si la ve. Ok. Vamos en este momento para ver si. ¿Ya ven mi pantalla? No, todavía no, quizás está cargando. Creo que sí. Ok, ahorita empieza a cargar. Ok. Ahorita lo que... me meto acá para ver lo del libro, ¿verdad? Yes. Sería acá. The student's manual, yes. And that is page 27. Queda la el 27. No me carga. Ahora sí. Acuérdese, Jenny, que el libro lo puede descargar también si quiere. Okay. Yo lo imprimí. Ah, ok. Yo lo hice así y ahí voy anotando. Pero oh, sí, that's fine. Acá está para iniciar. That's fine. Pero sí, como que está tardado. ¿Y a dónde
Vaya, mientras carga, váyase, ponga el puntero en la parte de arriba de su monitor. Váyase hasta arriba y le va a desplegar una ventanita. Ya lo tengo acá. Váyase a donde dice anotar. No me va a poner pausa, anotar, ok. Anotar y ahí escoge un lapicito en el cual le va a permitir dibujar en la pantalla. Ah, perfecto. Perfecto. Okay. Y escojo el color. Gracias. Ahí welcome. Voy a... I will move to another group. Thank you. Okay, vamos a esperar que cargue. ¿Ha encontrado otra, Flor? Sí. Teacher. Yes. Tenemos que hacer el punto número 2. Escribir las 5 oraciones. No, ahorita nada más. Solo encontrar las palabras. Yes. Ah, este. Okay. ¿Se las comparto acá, teacher, o allá en el, cuando estemos todos? ¿Ya terminaron? Yes. ¿Sí? Ok, solo cuando estemos todos. Ok, le voy a okay. dar 2 minutos más porque los otros grupos no han terminado. Ok. Ok. Okay. Okay, we'll move on to the next. Esta señora salió mero candela para esta donde lo hace. That's very good. Very good. Cuesta más en inglés, cuesta más encontrarle. Okay, very good job, guys. Okay, teacher. Very good. You finished, right? Yes. Okay, very good. Okay, I will move on to another group because not all of you have finished. In personal? Ajá. Pues ahí abajo de la P está la M. Para abajo. Ya vi. Uh-huh. Ya lo fue. Ajá. Bye. Very good. Pero la otra Q, no encuentro otra Q. Solo esa, pero no. Networking. Una doble B. Ah, networking, ando buscando. Una W aquí, ahí. Ahí ya lo encontré. Vaya. Siempre en la última línea. Ajá. En la última. Ajá. ¿Ya lo vio? Para arriba. De la N para arriba. Ya vi. Ajá. Okay, ahí. ¿Cuál nos hace falta? Small talk. What does mean small talk? Small talk es... lo que estuvimos viendo aquel día, que usted es fácil iniciar una conversación. Ah. Entonces, el small talk empieza, por ejemplo, ¿qué calor está haciendo, verdad? Uh-huh. Entonces, uh-huh. ahí empieza una conversación. Puede quedarse entre un par de minutos la conversación o puede extenderse. Ya depende de las personas ahí. ¿Qué encontró? Ah, ya la encontré. Sí. Small talk, ajá. Ay, no. Algo le pasó a mi tablet. No sé qué es. La vamos a apagar. Small talk. ¿Cuál falta? Expertise. No sé qué. Entonces, nos falta... Expertise. Y expertise. Expertise. Ah, ya la encontré. Expertise. Ah, está. Siempre arriba de staff. Ahí hay una X, justo donde termina la F de staff. La última F. Ah, ya lo perdí. La última acá. Ajá. Entonces ahí hay una X. Antes de la E. Ajá. Allí. Ah, ya. La, ya, ya la ajá, vi. Ajá. Solo nos queda ese. ¿Cuál les hace falta? Headquarters. Uh-huh. Headquarters. Let me just to. Es que solo hay una Q, pero no le encuentro que haya una U alrededor. Okay. Solo una Q. Le voy a marcar. Permítame. Quiero ver. Okay. ¿Ven el ratón? Sí, no. Okay.
No, no lo ven. Uh-uh. Ah, ya, ya, ahora sí. Yeah. No, no es un lápiz. Ah, no. Es no, el lápiz. Es el mío. Ah, ok. Quiero ver si... O díganos en qué línea empieza. Está en la... En la última línea. Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya la vi. Izquierda. Ya la vi. Este, es en la última línea. Ah, en la aquí. Última línea está la H para arriba. Aquí, yeah, okay. Ajá, ya vi. Ajá. Vaya, ya las tenemos todas. Very good. Okay. We're going to move to the main room right now. Okay. Okay, very good. Todos estamos, déjenme ver acá, si estamos todos, yes. Okay, very good. Okay, can someone share, alguien puede compartir pantalla de cómo quedó? Para que los que terminaron o no han terminado los otros, para que puedan ver cómo quedamos con el crossword, con el puzzle. Okay, very good. If you see, we just found the first one. We're going to move on. Déjenme ver, no sé si me ven el ratón, el puntero de mi ratón, ¿no lo ven o sí? No, yo no, teacher. No, ok. Let me just do, I don't think that you can see it. Ok, pero vamos a empezar, we're going to start from the right to, from the left, excuse me, to the right. From the left to the right. Okay, so first of all, we have manufacturer, right? Manufacturer. Then about, okay, in the primera line, in the first line, we have personnel. Then in the second line, from up to down, we have networking. Then in the second line, from left to right, we have, what do you have here? Let me see. Guests, right? We have guests. Then in the the 11th line, from up to down, we have a small talk. And in the last line, we have headquarters. Then from down to up, we have the first one is facts, right? Then we have the second line from down to up, we have expertise. And then in the fourth line from down to up, we have branch. Teacher. Yes. And the first line to down to up is staff. Staff, excuse me, staff. Yeah. Okay, es que ya se me cruzan los ojos. Okay, that is okay, staff. Go to sleep. Okay. Okay, very good. That is staff. Very good, guys. So what we're going to do right now, we are going to move in the same pairs. In this case, you need to create a conversation using all the vocabulary. Pueden escoger usted el tópico que ustedes quieran. Puede escoger el escenario. Puede ser en una en un training that you are having the conversation, or in a park. I don't know. So you choose the scenario, and you have to include
not all of the words, but most of them. No todos, pero la mayoría. Los que pueden incluir en la conversación. I will give you 15 minutes and then we are going to role play those conversations. Okay, I will move on. Let me move on to the groups. Y vamos a trabajar las mismas parejas. Okay. Teacher. Yes. Yes. Perdón, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Vamos a, basado en el vocabulario que acabamos de ver, vamos a crear una conversación. We are going to create a conversation usando el vocabulario. Ustedes, ahí sería un free topic de lo que ustedes quieran empezar a hablar. Acuérdense que este vocabulario es dirigido al trabajo, right? Pero ustedes lo pueden darle un enfoque diferente o preguntar sobre directamente sobre el trabajo de cada quien de ustedes. No quiero que incluyan todos, pero la mayoría de vocabulario que puedan incluir will be better. Okay. Okay, teacher. Okay. Vamos a ver. ¿Qué palabra podríamos utilizar ahí, Julio? Esta. Bueno, por lo menos quizás asociar alguna de estas para... Ajá, o sea, sí, pero ¿qué le podemos poner? Ah, no, después de eso vamos a ver qué le ponemos. Ajá. Hello, I'm fine. I'm fine. Y ahí podemos hacer una pregunta... aquí le puedo poner what do you do? Yo le pregunto what do you do? Entonces usted me puede decir I'm here with my networking at headquarters. Así. Yes, good. I'm here with my networking at or in at the headquarters at that headquarters at the headquarters yes that's okay, y luego, ¿qué más? What does mean personal? What? What that means personal? Personal es el personal. ¿Y staff? Staff es lo mismo. La diferencia es de que el personal lo vamos a utilizar con plural. ¿Y cómo se llama? ¿Y staff lo vamos a utilizar en singular o plural? Ah, ok. Uh-huh. Ah. Expertise es experto. Uh-huh. Ah, expertise uh-huh. Es la experticia que tiene en el tema. Ah, uh-huh. Podemos decir, ah. Entonces, digo, I'm here with my... With my networking and the headquarters. Y entonces, y ahí podemos, tiene que ir otra pregunta. What do you talking about? O sea, ¿de qué están hablando? Y entonces sería, podemos what are you talking about? What are you
Talking about. Y entonces, Erika contesta. Bueno, the expertise. Talk about industry. Very good. Yes. Expertise. Are talking or talk. Talks. Expertise. Okay. Puede ir de dos formas. Mm-hmm. Talks about or is talking about. Is talking con ing. Yes. Wow. Pero okay, ese tiempo todavía no lo hemos hecho, entonces por decía yo mejor el talk. That's fine. Yes, todavía no hemos visto esa estructura. Ajá, mejor ocupemos la otra, Erika, porque esa estructura todavía no la hemos visto. Sería de expertise. Talk. Talks. Talk. Talks. 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 About. Industry. Very good. Okay, continue, and we move on to the another group. Okay. We company has an excellent staff. You say we company. Estamos haciéndolo como una, como un, yo le pregunté a ella, no sé si estamos equivocadas, la estamos esperando a usted, que es hacer un como síntesis, pero de las palabras que tenemos acá, usando cinco palabras de esas. Mm-hmm. Ok, that's fine. Entonces yo le estaba preguntando a ella, solo yo le daba así, where do you work? Y ella me contestaba y me hacía una historia usando todas estas palabras, cinco palabras. Yes. ¿Es posible así? Yes, that's fine. Okay. Good. Has. Entonces, si se la puedo leer para yes. ver si está. Okay. Okay. No hay problema. I work. Yo le pregunto a Flor. Where do you work? Flor contesta. I work in the ProAmerica Bank. The headquarters is in Santa Tecla, but has a lot branch all country. We company has an excellent staff. Ya usé tres de las palabras así. Okay, en ese caso, mal? The headquarters are. Are. Headquarters are in el lugar donde are. Dijo. Y no es. ¿Qué dijo después? But has. But have, in this case. Lucerna. Teacher, y ahí no es porque estamos hablando de un objeto que es del banco. No. Acuérdese que los headquarters son las oficinas centrales. Oh, está en plural. Las oficinas centrales. Entonces, por eso utilizamos el plural. The headquarters are in, menciona el lugar. They have branches. O they have branch. Branches si es plural. Branch si es uno. Entonces, branches sería they, but they have a lot of branches sería. Very good. They have a lot of branches. Y la última oración que me dijo, mencionó we y lo demás. We sería entonces aquí. Vamos a ver. We company teníamos. No, en ese caso, acuérdense, es un posesivo. Entonces sería la palabra de posesión our, que se escribe O-U-R. Our company has, porque es una. Si son dos, sería have. Lo que queremos decir que tiene un excelente personal. Pero sería de una compañía o de dos compañías. De una, estamos. Entonces, hablando solo de una. Our company has. Has. Our company has good personnel. Good
No, good pero, staff, you can say. Good staff. Quiero usar staff o personal. Ahí ya llevamos tres palabras, nos faltarían dos más. Okay, very good. Continue and we'll move on to the next group. Thank you, teacher. Si me necesitan, me llaman por ahí. Perfecto. Okay. Gracias. Okay, Flor, continuamos nuestra odisea. Vamos. Ajá. Our company. Podríamos poner algo así como que... Of industrious dress. De la industria de la ropa. Sí, va. Sí, sí. Va. Entonces sería I have expertise. En manufacturing. Mira, y yo le contesto. Espérame. Manufacturing on in on dress industry. Porque dijimos de la industria de la ropa. Is it for me? Easy. Mm-hmm. It's easy. See, for me to talk with the staff. Sería, yes, easy for me to talk with the staff. No, sino que le pregunto, are you, yes. Yes, easy for me to talk. Yes, it's easy, no, Erika. Yes, Easy for me to talk with the staff. And say it is easy for me to talk about talk with the staff to talk with the staff, yes. Very good. Okay, entonces solo nos ha quedado personal and branch. Okay, very good. Continue and I will move on to the another group. Okay, thank you. Pero headquarter es como la sede principal o branch, ¿sí, verdad? No. ¿Qué significa well? Well. Dicho. Bien. Well es bien. Podríamos usarlo cuando, si alguna persona le pregunta, tell me more, o le dice, tell me more. Well, in my work, doy atención al cliente, customer service. Yes, you can say that. Lo pueden usar de esa manera. Okay. Well, in my work, ¿cómo sería yo doy, teacher? I give. Very good. I give customer service. No solo así. Yes, you can say I give customer service. Es C-over, co-us. Customer service. Okay. Okay, I will give you 3 more minutes and then we're going to move to the main room. No importa si no han terminado la conversación, lo hacemos con lo que tienen. Okay? Okay. Very good. ¿Qué significa experticia, teacher? Expertise es la experticia o el conocimiento que tiene sobre un tema. Ah. A una. No falta uno. Teacher. Yes. Podría ser esta otra también. Diga. Sometimes we hold networking meeting to share ideas. To share ideas. Very good. Okay.
falta una entonces. Vamos a ver. Small talk, ¿qué es, teacher? Small talk. Es acuérdese, cuando usted va a una capacitación, empieza una pequeña conversación. That is a small talk. Ah, vale, perfecto. Vamos a ver. Thank you. Yes, go ahead. Ok, teacher. Networking está relacionado con. Acuérdese que, bueno, el networking es cuando, por ejemplo, Tatiana es, trabaja en el área de HR, de recursos humanos. ¿Okay? Entonces, habla con otra persona que trabaja en la misma área. Intercambian ideas. Eso es networking. No necesariamente de la misma compañía, pero sí de la misma área. ¿Ok? ¿Cómo hacen las cosas en la compañía para tener un mejor procesamiento de, o, en el caso, una mejor escogitación de las personas que van a contratar? Porque Tatiana es recruiter. Entonces, ella básicamente es la que busca el talento o ve el talento en las personas. Entonces, uh-huh, habla con otra persona que básicamente hace lo mismo e intercambian ideas. That is networking. Uh-huh. Ok. ¿Y guest? Guest es un invitado. Por ejemplo, uh-huh, en un hotel, un guest es la persona que se hospeda en el hotel. Oh. Un guest, si es a es domiciliar, por ejemplo, en nuestra casa, un guest es alguien que se queda un día, dos días en nuestra casa. Un huésped pasajero. Huésped, that's right. Okay. Okay. Tienen dos minutos, un minuto, perdón. Si no han terminado, no importa, para poder, we going over to those. Sé que solo esas dos es la que no hayamos dónde meterla. Si no hay en la cama, la va. Si no hay en dónde meterlas, that's fine. Okay, no se preocupen. Okay. Okay. Move on to another group. Welcome. Okay. Gracias, teacher. Okay. Entonces la podemos dejar hasta. Okay, finish, guys. Finish, girls. Yes. Yes. Okay, very good. Nos vamos a mover entonces al main room y vamos a tomar asistencia. Right now, porque nos pasamos de las 9. Okay, let me see if we are all together. Yes. Okay, very good. ¿Me escuchan todos? Yes? Yes. Okay, very good. Right now, I'm going to take attendance. Remember, just your camera on. And I say present when I said the name. Okay. And we're going to start with Jose Joel Carrillo Payez. Yes, I'm here. Okay, very good. Okay, thank you, teacher. Okay, and then we're going to start with Jenny Quesada Fernandez de Campos. Present, teacher. Sergio Alberto Sosa Santos. He's not here yet. Wendy Joana Estrada Escobar. Andrés Oswaldo Ramos Cepeda. I'm here. Okay, thank you. Eduardo Alfredo Pérez Rugamas. We have Tatiana Genoveva de Merino Flores. Present. Thank you. Carla Evelyn Meléndez Guzmán. Present. Thank you very much. Erika Paulina Rivera Janes. Present. Thank you very much. Maritza Elizabeth Chicas Villalta. Mariela Lourdes Amaya Herrera. Por ahí. Thank you very much. We have Flor Mena Rodriguez de Morales. Present. Thank you very much. We have Carlos Emilio Contreras Romero. Dora Ayala de López. Emma Carolina Araniva Sarabia. Daniel Edgardo
Álvarez y Julia Carolina Monje Rodríguez. Present. Thank you very much. Okay, so we'll continue with the activity and we go over to the conversation right now. We're going to start with Andres and Julia. Okay, you present the conversation, please, Andres and Julia. Dale, Julia. Did you enjoy the work this day, Andres? Yes, I did. For color, my networking. Tell me more. Well, in my work, I give customer service. Great. Where is your branch? My branch is in Metapan. See you later, Julia. See you later, Andres. Okay, very good. Applause for them, please. Very good job, guys. Very good job. Okay, we're going to move on to the next pair, and we have Erica and Carla. Hello, Carla. How are you? Hello, I'm fine. What did you do? I'm here with my networking and guest at the headquarters. What do you talk about? The expertises talks about industry. Are you a good small talk? Yes. It is easy for me to talk it with the staff. Do you stay in your office all day? No, I don't. I going to go a branch because I supervise personal. Okay. See you later. Goodbye. Okay, very good. An applause for them as well, please. Very good. Okay, next one, we have Flor and Jenny. Okay, Flor. Okay. Hello, Flor. Where do you work? I work in a bank, the headquarters, or in Santa Tecla, but has a lot branch all country. Our company has an excellent staff, sometimes has networking meeting. This meeting, I small talk with different people. Creo que me faltó. No, that's fine. Good. That's it. That's it. Okay, very good. Applause for them as well, please. Very good. Now, the last one, we have Joel and Tatiana. Hello, Tatiana. I'm Joel. What do you do? Hi, I am secretary on the BFA. Great. Right now, I organize a small talk with the personnel of Gotera's branch. And what about you? I have an expertise in manufacture of own clothes industry. Oh, it's great. Bye. Bye. Okay, very good job, guys. Very good job. Applause for them. Okay, so do you have any question about this vocabulary? ¿Alguna pregunta sobre el vocabulario? ¿Todo está bien? Is everything okay? Okay, very good. So, teacher. Yes. I have a problem with the networking because I don't understand all about them. Okay, networking basically es una intercambiar ideas entre la misma profesión. Porque no puede un ingeniero intercambiar ideas con un profesor. Porque el profesor se dedica a la educación, el ingeniero
independientemente de la especialidad que tenga, se dedica a empresas. Entonces, un profesor no puede intercambiar ideas de trabajo con un ingeniero. Entonces, tiene que ser un ingeniero con un ingeniero. Vaya, por ejemplo, ¿qué plan utilizo yo para, en este caso, en la situación que estamos ahorita, qué plan de contingencia tengo para mi empresa? Entonces, yo tengo un amigo que es ingeniero también, que trabaja en otra empresa, y yo le pregunto qué plan tiene, y empezamos a intercambiar ideas. Eso es networking. Pero tienen que ser de la misma especialidad, de misma área de trabajo. No necesariamente, o sea, que trabajen en la misma compañía. Pueden trabajar en diferentes compañías. Ahora, la pregunta es porque yo usaba networking única y exclusivamente para los trabajadores de sistemas informáticos. Ok, dependiendo del contexto se puede utilizar de esa forma. Si estamos hablando de redes, específicamente. Si estamos hablando de redes informáticas, es una network. Una network también puede ser. Por ejemplo, en la compañía que yo trabajo, se le da servicio de transporte e intérprete allá en Estados Unidos. Con relación al trabajo de compensación laboral, aquí no pasa esto de compensación laboral. Si yo, por decirle algo, estoy en la empresa y me caí en el baño y me quebré la pierna o la mano, entonces la compañía está obligada a a proveerle parte de un seguro al empleado para que vean esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Hay veces nosotros tenemos, son compañías, ellos tienen que visitar a los doctores que están dentro de la red que el seguro tiene. Entonces, en ese caso puede ser un network, es una red. Por eso le decía, depende del contexto. En este caso estamos viendo contexto laboral en el sentido de intercambiar ideas, es un networking. Un network en sistemas es una red informática. Un network basado en las compañías aseguradoras son las talleres, porque hay igual seguro de carros, los talleres que trabajan directamente con la compañía aseguradora, no fuera de esa red. O sea, por eso depende del contexto. No sé si respondí su pregunta, Joel. De cierto modo, sí. Okay. Sí, también quedó un poquito más claro. Sí, sí, sí. Okay. Gracias. Welcome. Very good. Okay, guys, I will share the screen. And what we did is this one. Role play is in what we did already. The student will present or will show the conversation they prepare in the last activity. So ya hicimos esto, lo vamos a mover a la siguiente actividad, which is the simple past yes, no questions. Okay, so in this case, we are going to continue working on this. I will show some exercises, excuse me. I will show some exercises and let me know if you can see the screen. Yes. Yes. Okay, so this is the simple past. We're talking about the simple past as sentence and negative sentences as well. So if you, let me verify, no sé si pueden ver el puntero. ¿Sí? Yeah. Okay. No sé por qué cuando alguien de ustedes comparte no pueden ver el puntero. So probably something about the platform. But anyways,
Okay, if we go to this part, we use did with the base form, not the past form of the main verb in questions. Como les explicaba ayer, utilizamos el did y el verbo va a ir en su forma normal. Okay, if you see, did you spend the weekend? How did you spend the weekend? Excuse me. How did you spend the weekend? No escribimos did you spend. Este spend de acá es el pasado del verbo. Entonces, no utilizamos el pasado del verbo si vamos a utilizar el auxiliar did. Use didn't with the base for in negative statements, lo que estábamos hablando ayer también. Si tenemos una oración negativa, utilizamos el auxiliar didn't y el verbo va a ir en su forma base. We didn't go shopping. Ok, aquí está lo incorrecto. We didn't went. No, sería we didn't go. Acuérdense, si es pregunta y si es una oración negativa, el verbo va a ir en su forma normal, en su forma base. Cuando es una oración positiva, ahí sí el verbo cambia. Si es regular, se le agrega ed. Y las demás formas de transformar un verbo regular. Y si es un verbo irregular, utilizamos el verbo irregular en el tiempo pasado. No tiempo participio, tiempo pasado. Ok. Very good. So, let's do this exercise. Complete the conversation. Ok. If you see, the first one is, did you have a good weekend? ¿Cómo sería acá la respuesta? Yes, I did. Yes, I did. ¿Y aquí qué sería? I had a great time. Ok, let's work in pairs. Vamos a trabajar las mismas parejas para completar este ejercicio. Please, no sé si le pueden tomar una captura de pantalla. Listo. Yes. Ok, very good. I will share this one and I will make the pairs. Vamos a trabajar siempre las mismas parejas. Si sí está largo eso. Questions, alguna pregunta? Es parecido a lo que vimos ayer, ¿verdad, teacher? Sí, básicamente es lo que vimos ayer. Yeah. ¿Va a compartir usted? Sí, aquí Bien. Ahorita. Pero... Hoy sí. Ahí. Ahí. Ah, aquí fue donde nos dijo Jenny que era yes I did, ¿verdad, teacher? Yes. I had. Very good. Y luego aquí sería, my sister and I. ¿Cuál sería el pasado de go? ¿Cuál es? Es una oración en este caso. En este caso, sí, sí. We need to change the verb into past. Which is the past of go? Went. Very good. Went. Went. I went shopping on Saturday. We? Ahí también pondríamos el pasado, ¿verdad, teacher? That's right. Yes. It's an irregular verb. Irregular verb.
De hecho, ahí lo tienen, en lo que les estaba leyendo anteriormente, en la segunda línea de la parte de arriba. Ah, sí, sí. Está así tachado. Cross. Hey. Acá. Yes, that's right. Okay, continue and we move on to another group. Digo porque eso ayuda bastante. Ajá. Pero chica, ahora obviamente por eso me resulta fácil, pues. Pero... Ajá. Igual, que no me lo puedo. Ajá. Y ahí sería la A. You. Do you sería. Es pregunta, ajá, sí, ¿verdad? Do you. Sí, sí. Did you buy? Did you buy? Did you buy? Did you buy? As it is. Okay. Y buy no cambia. No, porque. Ah, no, de verdad, sí. Porque por el auxiliar. Ajá, uh-huh. Que me acuerdo. Cada vez que vea el did por algún lado, el verbo tiene que ir en presente. Y ahí sería I. Aquí sí, ¿verdad? I, yes. Ajá, bought, con T, no, B de bueno, ajá, o de ojo, ajá. U de uva, G, H, T, creo, o T, ah, no me acuerdo. I bought, a new laptop. I bought a new laptop, a new laptop. I got S, no. ¿Ah? Yes, I got. Very good. I will move on to another group and you continue, please. Okay. Así más fácil. Okay, ahí vamos de by it. De ahí dice, ahí sí sería, I bought. ¿Sí sabe cómo se escribe? No. G-H, no, así estaba bien. B-O. U, B-O, U, póngale la U. G, ¿sí? Yes, no, G de gato. H. H, antes de la T va la H. T. ¿Así? Yes, very good. I bought a new laptop, dice ahí. Laptop. And I, vamos a ver. Sería. Miss Gering, creo yo. Got. Very good, Jenny. I got. Got. Así, ¿verdad? Sin la R. Very good. I got some new clothes. Very good. Continue. I will move on to another pair. Okay. Thank you. Clothes. So. Anything special? Pero el pasado de buy. Bye. Híjole, es que yo no me puedo todavía lo peor los auxiliares. No se preocupe, no sé si tienen la lista a la mano. No, no he impreso todo. Ok, déjenme ver si. No sé si. Bye, es Bows. Very good, no. That is. Bows, ¿verdad? Ajá. Yes. Bows. Déjeme ver. Entonces sería I bought a new laptop. I bought a new laptop. That's correct. I bought a new laptop and I got. Yes. Laptop. And I got some new clothes
to. Entonces de ahí sería look you. What clothes did you? What clothes? Clothes did you buy? Ahí sería la respuesta. Well, I need en el pasado, en cómo sería y no cambia. Es ed at the end. Neither. Very good. I need some new foods. Needed. ¿Cómo se dice clothes? ¿Cómo se dice clothes? Clothes, solo clothes. With S at the end. Okay. Teacher. Yes. El pasado de need es needed. Yes. Mm-hmm. Okay. Yeah, it does. Okay. I sent the verb of the list of verb to the WhatsApp group. I don't know if you can and see lista. It. Yes. Okay, ahorita veo. Ya la vi. Okay, very good. Thank you. Welcome. Continue and I will move on to the next group. Sí. Bye, dice. Vaya, el pasado de fine, ahorita. Well. Ahí no cambia. No. Ahí porque mide. Sí. Y luego sería I find. I found some great. ¿Dónde van? ¿En esa, teacher? ¿En esta frase? Ok, remember, that is in past. Les acabo de mandar a la lista de verbos por si no la tienen a la mano, al WhatsApp group. ¿Esta misma es, teacher? Yes, the same. Pero esta es la duda que teníamos que... Por ejemplo, en esta que es una frase, no cambia verbo, ¿sí? Yes, porque es una oración positiva. Ah, vale. Entonces, en esta que viene aquí, el A, la... Fine. Sí. Fine. Ahora, en la otra sería, what about you? What... ¿Y la otra? ¿Cuál, Andrés? Primero era la de well, I need. ¿Aquí? ¿Ah? I need some new words. Acuérdense, sí. Tiene que ir en pasado. It needs to be in past. What is ¿esa, dice? Yes. What is the past tense of need? Ah. Es un verbo regular. Just, it's a regular verb. Solo le agrega ed al final. Creo que Julia se desconectó. I don't know. Sí, probablemente. Esperemos que se vuelva a conectar. Okay, I will share what I have
And we're going to continue moving on to this. No sé, Andrés, si puede ver my screen. Sí, se desconectó. Se le ha ido la señal. Okay, if you can see the screen, here in, let me go to this. Déjeme ver una cosa antes. Okay. If we go here, well, this need is in past. So we add ed at the end. So it's needed. Needed. It will be in this one. Needed. Okay. Yes, it's in past. Now, some new boots I. ¿Cuál es el pasado de find? Which is the past of find? Ahí sería como encontré o. That's correct. So this one will be found. Found sería. Found. That's correct. Continúe con las demás. Voy a unirlo con otro grupo. Porque eso me suelo ver. Sí, se le desconectó a Julia. Entonces, Andrés, lo voy a unir con otro grupo y continúe con ellos. Voy a unir con Erika y Carla. Bye, teacher. A ver. Gracias. Acá, welcome. Bye. Paca de monje. Carla and Erika, I will be with you because Julia had issues with the internet. She got disconnected. Okay, so I don't know if you finish. ¿Sí ya terminaron? Yes. Yes. Okay, más o menos explíquenle a Andrés qué es lo que han hecho. I will give you 2 minutes, 2 more minutes, and we're going to move to the main room in 2 minutes. Okay. Okay. Hola, hola. Hola, Andrés. Andrés de Metapan, entonces. Sí. También Andrés es del BFA. Do you finish? Yes. Teacher, mire, yes. Tenemos una pregunta. En la última, él está hablando en presente cuando dice, I actually enjoy the day. Okay. Actually, es una palabra bien tricky porque generalmente lo tomamos como actualmente. Pero esa palabra actually no quiere decir actualmente, quiere decir en realidad. Entonces, entonces tendría que cambiar el verbo, ¿verdad? Cambia el verbo. Vamos a ver, vamos a leer. I didn't do anything special. I stayed home and worked around the house. Oh, but I saw a really good movie on TV and then I made. Este no es regular, es irregular. M-A-D-E. M-A-D-E. I made dinner. Okay. Vamos a. Okay, very ya, good. Ya lo voy a borrar. Let me. Ay, no me da.
Ok, se nos va a unir Julia porque Julia se le desconectó el internet. Ok, Julia. Sí, ¿verdad? Mail. La voy a unir con Jenny y Flor porque uní a Andrés con otro grupo. Sí, se me apagó la compu. Yes, I know. Don't worry, that's happened. Ok, entonces, I made dinner with my mother. Actually, it's in past. This is in past. Everything is in past. Me acuerdo cómo se escribe enjoy. ¿Ed? ¿Ah? ¿Ed? ¿Me escucha? Hola, hola. Hola, hola. Ah. Hola, Jenny. Yo estoy con mi computadora trabada, no puedo hacer más. Sí, igual a mí se me reseteó. Ok, vamos a salirnos. Ahí está el verbo enjoy, solo agrégale ed al final. Exacto. Teacher, no sé si voy a poder entrar, no me da mi computadora, el mouse. Ok, si quiere, solo quédese con la cámara. Igual ya casi vamos a terminar. Ok. Para okay. Que no se pierda la clase. We are going to move to the old rooms. Okay, very good, guys. So what we're going to do right now, we're going to go over to this conversation. Okay, volunteer for line number two. Voluntario para la número dos, la línea número dos. Letter B. Okay, I do. Okay, thank you, Carla. Yes, I did. I had a great time. My sister and I went shopping on Saturday. We spent all day at the mall. Okay, we spent. Okay, este caso es irregular. Casi es la misma pronunciación que en presente. Lo único que a veces la podemos hacer un poquito más entonada, spent all day, pero si hablamos fluido, básicamente se escucha igual. No hay ningún problema en ese caso. There's not a problem. We spent all day at the mall. Very good, Carla. Thank you very much. Okay, volunteer for letter A. Did you buy anything special? Very good. Did you buy anything special? Is a question. The verb is in the phase form. Okay, volunteer for letter B. I bought a new laptop and I got some new clothes too. Very good. I bought a new laptop and I got some new clothes too. Okay, if you see, all verbs are in past. Bought, the present is buy, and got, the present is get. Very good. Volunteer for letter A. Joel, Andres, letter A. Okay. Look at you. What clothes did you buy? Okay, lucky you. What clothes did you buy? Very good. If you see, it's a question, so the verb is in present. So, letter B. Well. Yes, Erika, por aquí escuché Erika. Well, I needed some a new pot. I found some a great store. Very good. Well, I needed some new boots. I found some great ones at Love's department store. Very good, Erica. A volunteer for letter A.
Andrés. Flor. Perdón, okay. Yo no llegué hasta allí. Okay. Yo no sé llegué hasta allí. No worries, Flor. Do you have something there? Flor tiene el micrófono apagado. Jenny, can you help me in the next part? ¿En cuál, teacher? Okay, después de some great ones on love department store sería la penúltima A. Sería la, la última A, perdón. What about you? Uh-huh, that's right. What about you? What did you do on Saturday? Very good. What did you do on Saturday? Very good job. Okay, and the last one, Tatiana, could you help me the last one, please? I didn't anything special. I stayed home and worked around the house, but I saw a really good movie on TV, and then I made dinner with my mother. I actually enjoyed the day. The day, very good. La primera es, I didn't do. Porque es negativo. I didn't do anything special. Okay. I stayed home and worked around the house. Oh, but I saw a really good movie on TV. And then I made dinner with my mother. I actually enjoyed that day. Very good job, guys. Very good job. Okay, so we're going to move just a little bit. And we're going to work. Yes. In this case, is I actually enjoying or enjoy? Es en pasado. Enjoyed. Solo le agrega ed al final al verbo. Ajá. Enjoyed. Enjoyed. Con d. Okay. La pronunciación es with d sound. I enjoyed the day. Okay. Some minutes before finish the class, I will share this one because it's very important. Antes que terminemos, voy a pasar de nuevo la lista para Sergio Alberto Sosa, Wendy Joana Estrada, Eduardo Alfredo Pérez, Maritza Elizabeth Chicas, Carlos Emilio Contreras, Dora Yara de López, Emma Carolina Araniva, Daniel Edgardo Álvarez. They are not here. Okay, I will share when we are going to do this together. I don't know if you can see the screen. Yes, can you see it? Yes. Okay, now what we're going to do is going to do part A and part B so quickly. It's just in 3 minutes. Write the simple past of these regular verbs. ¿Qué tenemos aquí? Enjoyed. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo escribe? ¿Se le agrega ed o es un verbo irregular? Ed. Okay, very good. So if you see, miran esto acá, la respuesta, right? Okay. And number three, invite, regular or irregular? Regular verb. Regular verb. Very good. So what is the writing part? D. E-D. Invited. E-D, excuse me. Invited. Very good. Number four. Todos los verbos son regulares. Todos los de la parte A son regulares. Sí. So we add D at the end. Very good. Loved. Study.
Hello. Se cambia la studied. Okay. Try it. Very good. The same happened here. We changed the Y for I and we add ED at the end. Mm-hmm. Visited. Very good. Wash. Wash it. La pronunciación es con T al final. Wash. Washed. And we add ED. Okay. Washed. Washed. Number 9. Watch. Okay. That's the same. The first one, number 8, is with S. Washed. Number 9. Watch. Okay. Watched. That is watch. Very good. Now, part B. So in this case, it's an irregular verb. We have the verb here, both, gave, met, saw, slept, spent, slept, and went. What is the present of gave? Give. Very good. Is this one. What is the present of met? Meet. Very good. What is the present of so? See. Very good. What is the present of slept? Sleep. Is the past. Sleep is the present. What is the present of spent? Spend. Okay, spend. What is the present of took? Take. And what is the present of went? Go. Oh, very good. So what we're going to do right now, we're going to just 3 volunteers. Utilicemos un verbo y hagamos una oración. For example, I want to use boat. I bought a hamburger last night. Volunteer. Alguien que... I took the bus yesterday. I took the bus yesterday. I took the bus yesterday. Very good. Next one. Otro voluntario. Carla. I spent all my money. Okay, I spent all my money. Very good. And Andres o Joel, o Carla, Julia, Flor, alguien, solo uno más. Just one more. ¿Cuál es dicho? Con cualquiera de los verbos que está acá. De la segunda parte. First or second part, that's the same. I met your brother yesterday. Very good. Very good. I don't know, Joel, if you have any sentence. Si tiene alguna oración. No. No, that's fine. Es que estaba en otro planeta. Okay, very good. Sorry. Okay, guys. So, what did we learn today? ¿Qué es lo que aprendimos el día de ahora? Simple past. Okay, the simple past. The simple past, very good. What else? Okay, the conversation in the simple past. Very good. Remember, there are regular and irregular verbs. Okay? La mejor manera de aprenderse un verbo regular es aprenderse uno diario y hacer una oración, and you can create a sentence with that verb. Un ejemplo, puedo decir, I cut my finger last night. Okay. Empecemos por los más fáciles. ¿Qué
El presente es cut. El pasado es the same. Cut. Okay, I cut my finger last night. Okay, cut. Y hace la oración. Si queremos utilizar un verbo, el buy, I bought. Let's say I bought churritos in the morning. Okay, con algo simple, no es necesario complicarse. Okay, les mandé la lista de verbos nuevo al WhatsApp group, so you can download in your phones, so you can have handy. And I don't know if there are any question, guys. Any questions? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja? ¿Ninguna? Everything is clear, like water, crystal water, alpina water, or horchata, or chan. Okay, I hope that everything is clear. Okay, acuérdense una vez más y necesito que me apoyen y se apoyen ustedes. Hagan las tareas. Please do the exercises. No son largas, tiene 4 o 5 preguntas. Y después de esta unidad va la primera evaluación. Ok, siempre se va a hacer en su tiempo libre, así como la tarea. Si tienen preguntas, una vez más, no me molesto porque me pregunten. Es más, me gusta que me pregunten. Me pueden contactar vía WhatsApp or email. Okay, you have my email and also my WhatsApp number. Voy a tratar de responder lo más pronto que pueda porque de mañana estoy de 10 hasta las 7 de la noche y de ahí empezamos la clase de 8 a 10. Entonces voy a tratar de responder lo más rápido que pueda. Si hay alguna pregunta es con respecto a las tareas, please. Háganlas el día de ahora, posteé, o el día de ayer, creo, posteé algo en la clase del día de ayer. Ok, you need to, tienen que interactuar en el sitio, chicos. Que sea, hello teacher, I have a question, la pueden hacer las preguntas en el portal también. Ok, guys, any question? No? Okay, see you tomorrow and have a great night. Bye bye, guys. Take care. Gracias. See you tomorrow. Welcome. Bye bye.